No, hombre. Vamos, Chilín. La verdad es que sí está bien bonito este cenote. Para los que nos hemos andado divirtiéndonos todos, creo que sí vale la pena. Claro. Además de que... ¿Dónde es que queda este cenote, cama? Ah, este queda en Tulum. Y el cenote se llama Casa Tortuga. Casa Tortuga, así que si viene aquí a Cancún y viene aquí a Tulum, venga para acá, papá. Qué más diversión de lo que pueda tener. Y también, ma, no se le olviden que si hayan al papirrín, lo agarran al papirrín. Sí, por favor, sí, papirrín, sí. Pero necesito, ajá, que me lo cuiden al papirrín. No, pues. Ahí el papirrín. Ya. ¿Qué? Si salimos aquí mismo. Aquí mismo salimos. Me siento estafado. Grandes caminatas, digamos, por Ofai. No, falta otro, si no. ¿Y cómo, Julio? Pero sí bajé arribita de usted, pero sí me dolió demasiado. ¿Los oídos? No, yo iba para abajo, pues, y cuando de repente comienza a hacer como que... Los oídos lo tienen a uno, el dolor. Ajá, como que un canal de televisión hacia otro. ¿Tú lo grabaste porque yo te lo di? Claro. Dijiste lo que la gente no sabe. Tengo mucho. Eso, compa, eso. El papirrín sabe lo que quiere, va. Tigrillo le dicen. Ah, todos me dicen el tigrillo. No. Ah, sí, el tigre, porque todo... ¿Ah? El tigre de Santa Julia. Sí, me dije el tigre de Santa Julia. Porque no perdono nada. No importa. Juega, ¿qué le ha parecido, mamá? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Porque ¿qué nada para usted? Sí, ahora le hago bonito. Una pregunta, hueva. Dígame. Ahora ve usted las otras rutas que se quedaron en El Salvador cuando yo digo, vamos a... Ey, cama, yo por un poquito más en la avenida. Vamos a... ¿Cómo se llama aquí? Cancún. Vamos a Cancún. Y Armando dijo, no, $150, no, hombre, eso es muy caro para mí. ¿Ey, cama? Y todos los demás que tienen visa. La Johanna que tiene visa dijo, ah, no, yo ahí no quiero ir. Y la Abby, que anda en modo enamoramiento. Le mandaron un doradito para que viniera a estos viajes. Un dorado. Un dorado. Redoradísimo. El crucito, imagínese, después de que le despreció el regalo y aún así le mandó un dorado. Con razón me estaba diciendo de camarada. No quiero una misión, no, que ahorita no quiero hacer nada de eso. Ajá. Doradito. Ah, Bessi. Bessi, hay gente. Bessi, espere más noche, hija. Ay, le dejo el cuarto con Nando. Qué bonita niña lo que anda haciendo. Qué sucia esta niña. ¿El cenote igual se llama Campana? Campana. Vamos a ingresar de ese ladito y salimos del otro lado. Vamos a hacer el Nauto, es por dentro, como el que acabamos de ir. ¿Ok? Este se llama Campana. Hay dos maneras de ingresar. Las escaleras o saltando, se llama Campana por la manera en la que entramos y salimos. Es una U, y pues con todas las piedras allá adentro se forma una campana. ¿Vale? Oh. Vamos a ingresar. La campana. Campana sobre. Yo tomo la foto de la picha, dice. Sí, yo tomo la foto. Ve si se la toma. Ve si, no, ve si, una foto. Ahí con él, que te tome. Dile que te tome la foto, dile. No, le voy a enseñarle. Con el teléfono. Ve si. Ella quiere una foto para tu recuerdo. Ve si los lentes. Otra pose, otra pose. Okay, otra pose. Ah, sí, la. Ay, no le queda lo de pie de parte. Memoria llena. Memoria llena. Ay, casi no va a ir a competir. ¿Te las paso a quién? No, no, es para recuerdo de ustedes. Ahí tiene recuerdo. Ahí borre la. En Instagram, decirle que te la. Ah, en Instagram. Etiquétala como decir. ¡Ey! ¡Vamos noches!
Bessy Ramos oficial, la sierva Bessy Ramos. Ay, Dios mío, está. Ni eso sabe, la pobrecita la vez. Ay, Dios mío. Qué pena. Salvador. ¡Eso! Porque es Salvador, ahí lo esperamos. Todas las chapitas. Bueno. Pero eso es que me gusta. Ajá, sí, sí. Ajá. Viva México, cabrones. ¿Ah? Viva México, cabrones. Viva México, cabrones. ¿Por qué? ¿Ah? ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! No son ellos. No, no son ellos. Es que se parece al chelito que tenía. No, no. No, no son ellos. Ya nada que ver. No, ah, no. Yo pensé que no, era. No, era... si era hombre, era hombrecito. Lo que pasa es que estaba ahí. Ah, sí, estaba cotorreando con los chicos. ¿Cómo Nano, por ejemplo, que le diga, Nano, venga a chapear? ¿Cómo es? ¿A guachar? ¿A guachar? Hija, así era él también, pura paja. Sí, hija, o sea... De la mano, ay, junta, ay. ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Qué locas, amigas! ¡Habla! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡A ver, sí! Ni por... ¡Hueva! Aquí debería de... ¿Cómo se llama? De entrenar. No solo dejarse caer, sino que saltar con impulso para caer lejos. Hay veces que le va a ayudar para hacer eso. Porque usted se tira muy así, muy cerca. Entonces, tiene que saltar agarrando impulso así, ¿eh? ¡Obvio! ¡Vuela! ¡Se nos llenó el público! Ah, oh, sí, pero tampoco golpea ni nada. No, es que a mí no es que golpee, hijo, sino que es que me siento. Pero pueden entrar. Es calaquitas. Son las formaciones de millones de años. Melia. Melia. Y Sammy y Linda. Igual que la serie va de Sammy. ¿O? Ajá, y Melia. Hey, Melia, hay que ponerle esto, Melia a la. Esto se ve como el mundo de Cabo Verde. ¡Oh! Este es como otro qué? Mundo. ¿Por qué Melia? Esto es lo que se hace cada mil años. Ajá, el solito se va a formar. Sí, de cada gota así? De agua. Dama, ¿por qué le vamos a poner a hacer la chiquita? Ah, porque se va a bien con Sammy. Así como esa gota que está ahí. Vaya, cama, así para. Así justamente. No lo toque, no lo toque, no lo toque, no lo toque. No, prohibido tocar. No, no, no. Y el perdito, 20 años. Es que no se podía. No, hija, desde ya nos vino diciendo nada que nada, porque un centímetro dura 21 millones de años para formarse. ¿Y qué quieren que siga creciendo más esto? Obvio. ¿Y para qué siga? Porque es lo natural, hija. No, porque si pero no va a poder pasar en 100 millones de años, hija. Ya no vas a estar vos, así que no tienes que preocuparte de eso. Lo que pasa a los hijos de sus nietos. Y es que yo cuando... ¿Cómo se está abajo? Ese chiruti. Tiene como que una formación de algo. Ya la mera punta. Ya me voy a sumergir. ¡Oh, Dios! ¿Verdad que se puede encontrar? ¡Ay, Julio!
ayuda nacional. ¿Qué bonito? ¿Naturales o de plástico? A la vez si le gustan los naturales y los de plástico. Si quieren, ven de este lado. Murciélagos. 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 No, murciélagos. Usted me corrige a mí porque me dijo apruebe. Es murciélago. Pero no sé nada. Oh, es murciélago. Ahí están las cagadas de los murciélagos. ¿Y por qué chilla esto? ¿Ah? Es por el agua. Porque durante muchos años aquí caían gotas y ahora sí caen en el agua. Murciélago. ¿Dónde está? Murciélago. Oh, es la casa de ellos. Oh. Y parecen alargados. Y cuando uno los Son frutívoros. No comen sangre. De hecho, en una hora ellos pueden comer hasta 1200 mosquitos. Oh. 1200 mosquitos. Es un mito que dicen que están ciegos. No, sí, incluso sí, ven. Ver mejor que nosotros. ¿Pero de todas las especies o solo este? No, pues esta especie. No, pero si comen más de 1000 mosquitos por día, animales. Da miedo. Son mosquívoros, no son frutívoros. Mosquívoros. Dicen que no se puede tocar. Julio, no me la eso. Pero es que la esa, la escalamita. Miren, aquí se ve más detallado lo que son. Sí, como casi las una raíz. ¿Qué se ve aquí? Como un